Bueno, chicos, ha llegado el momento de hacer una locura esta noche, última noche de Game Pass. Última noche porque mañana se me acaba la foto, si no me equivoco. Estoy pensando en intentar comprar el juego. Si alguien quiere aportar algo, yo no voy a decir que no. Si queréis que siga trayendo esto, ok. Si queréis que lo traiga, yo no... Si queréis echarme una mano, podéis. No sé si me lo voy a comprar, pero si me lo llevo a comprar, podríamos hacer rutas, vale. Podríamos hacer unas cuantas rutas. Pero bueno, eso ya se iría viendo, vale. Sé que está poniendo lo de cargar ahí, lo del botón, pero bueno, por el momento vamos a ponernos así. Cámbiame la música, venga, otra más. ¡Vamos! Y sí, como pone el nombre del directo, no os asustéis. Vamos a salir desde Dublín. Vamos a ir a Stonehenge, si somos capaces, si yo me encuentro. Tendríamos que tirar un poquito hacia el sur, meternos ya hacia Reino Unido y yo creo que debería salir bien. Así que tenemos aquí a alguien que por el momento no puede ser controlador aéreo, porque está con sus cositas. Correcto. Preparamos el vuelo. Vete preparando. Tengo miedo, tío, porque podría hacer una cosa. Eso va a ser... No, lo que se me acaba de ocurrir... Sí, dime. Dígamelo. Que te deje de escuchar. Ahora te escucho. Ahora no te escucho. Ya, a lo mejor. A lo mejor... Me meto de control en un rato. Oye, pero lo que voy a hacer, ¿sabes qué? A ver, ¿a qué vas a hacer de día? Y si lo pongo a las 5 de la mañana, a ver cuánto tarda. Es que no sé en reparto de tiempo cuánto puede tardar en hacer eso. Bueno, tremendo. Voy a ponerlo a las 5. Lo pongo a las 5 y media y ya se empieza a hacer de día. ¿Qué te parece? Puede estar buena. Me gustaría mucho, ¿eh? Y puedo poner... Uy, me acerco a... No. Vale, está Londres. Por aquí es donde tenemos que llegar. ¿Sabes por qué vamos a París, no? Es que ya estuve en París. Charles de Gaulle, Stade de France. Vale. Hostias, que son muy grandes, macho. Y hay manera de... Tengo una manera de poder... ¿Cómo se llama? ¿Quitar los puntos de control? ¿Cómo quitar los puntos de control? Sí. No sé. Es que hay otra pista aquí debajo. Mira esto mejor. ¡Ah, que yo puedo elegir la pista! Parece ser que puedes. Vale, mira, me pone que se llega a la 1-0-1-0-1-0-2. Ahí viene. Esta es la canción que puse yo de París.
París post Juegos Olímpicos. Me encanta. Os voy a poner la canción que más me encanta de las que... O sea, que también me encantan más. Chicos, madre mía, esto me da... Tú no estás viendo mi cara. Reactores. O sea, que yo ya llevo medio cada baño. Corre igual. No entiendo. Tengo un miedo porque lo voy a poner a 5 de la mañana. Vamos a hacer medio vuelo nocturno. ¿Cómo es? Soy un zombie. Venga, remoto. Soy humano. Y yo te arrastro con la mano. No sé qué estás cantando. Mi canción. Vale, pero... Me cago en Dios. ¡Que estoy saliendo en el aeropuerto! Te abrí. Hey, moto, tengo un pequeño problema. Que está despegando el avión solo. Momento. Este es el recorrido que vamos a hacer, vale. Dublín, Stonehenge, Londres y París por aquí. Ok. Tengo miedo. Bueno, que empiece la discoteca, ¿se está bien? Pues mira si está bien, no pongas, no te pongas la música. ¡Me cago en Dios! Sí. Mira esto. También voy a volver a hacer el lado. Luego me voy al foso y... ¡Mimo! ¡Hasta luego, Maricarmen! ¡Madre mía, macho! Me voy a estrellar ya de primero. Tío, que me estrelle de primera, esto es incontrolable. Uy, qué mal empezamos. No me puedo, no puedo despegar desde el aire. Bueno, eso ya no está despegando, ¿no? Dublin Tower, Boeing Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, ready at runway 28 right west departure. Sí, a ver. O sea, pero ¿para dónde tengo que ir? Porque yo me pierdo. No tengo ni idea. Abajo. No sé, no sé qué. Todo sé. ¿Qué va, Leo? Este me suena en medio. ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Mira! ¡Velocidad supersónica! ¡Venga! No falta, no, 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 no. Tengo miedo, no sé controlar esto. ¡Me cago en Dios, satánico! ¡Mima! ¡Mira qué bonito! ¡Está saliendo el sol!
¡Ay! ¡Ay! ¡Bájale, bájale! ¡Que cógelo, que cógelo! Tengo miedo. Madre mía, macho. ¿Estás viendo el directo? ¿Cómo se mueve esto? Voy a borrachar. Con el menudo borrachero me voy a pegar, chaval. Yo con lo mío. ¡Guau! Wow, ¡qué pasada! ¡Prima! ¡Le di la vuelta a la avioneta! ¡Al caza! ¡Toma por culo! ¡Mima! ¡No jodas! ¡Estoy rompiendo la barra del sonido! A 500 kilómetros por hora ya está rompiendo la barra de esto. ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡Guau! ¡Captura! Creo que estoy yendo bien. ¿No será? Estoy yendo por el después del otro día. Tengo miedo, tengo miedo. Dios, que alguien le saque capturas a esto, madre mía. No quiero mucho de la costa, pero realmente. Aquí debe de ser donde yo tengo que girar a la izquierda. Estoy pasándome lo pipa. Pero suerte, suerte, suerte que lo puse así y se está haciendo de día. Un vuelo nocturno, nocturno, no sé si sería capaz. Yo sé. A ver. Mira, 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 mira. Pum, 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 pum. No lo hace ahora. Pero hay momentos que rompe la barra del sonido. Mira, me pongo detrás. Se escucha. Oh. Dentro no escucha nada. ¡Mamá, mírame! ¡Guau, chaval! Pero como este es más el más profesional de todos, ¿no? Este es el que es más difícil de controlar. Chupo, no sé. Pero te fijaste que la avioneta cabeceaba. Pero este automáticamente, si tiras para abajo, cambia de postura. Pero mira qué bonito, chaval. Oh, sí. Bueno, el otro tendré que borrarlo, ¿no? ¡Se fue! Bueno, entonces me divertí, ¿no? Voy a divertirme en mi vida.
Salgo y me meto en una pila. Este es un buen cierre para el Game Pass. Ey, que este puede seguir cogiendo velocidad. Quiero saber lo que pasa si coge más velocidad. Antes me hizo el efecto, ¿cómo se llama? El efecto supersónico. Rompió la barra de sonido. Necesito que sepamos dónde estamos. Pues qué rápido nos movimos de aquí. Pues al final me lo voy a acabar comprando. Te pones a dar vueltas por el puto mundo. Vale, yo creo que aquí está el límite. ¿No te dije que había como una forma de... por fuera? Variciar. Buah, como se mueve. Ahora sí que la hemos cagado. Como nos equivoquemos, solo una cosa, como nos equivoquemos de dirección, es lo que ocurre, ¿no? Vale, al sur. Mira, 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 mira. ¡Chaval! Ya tengo tierra del otro lado, ¿no? Digo. Yo creo que va a ser directo corto, pero intenso. Por parte de... 16.000. Vale. Empieza lo divertido ahora. Podemos meter los... ¡Buah! ¡Qué bonito desde dentro, macho! ¡Buah! Yo no sería capaz de estar dentro de un avión de este. O sea, aunque tuviera una cámara y me puse en realidad virtual. Yo creo que para el despegue. Se despegue tú. Que vamos muy abajo. Estoy a 3.000 metros. Del nivel del agua. Va a ser divertido. Vale. Imagino que esto es Reino Unido. Pedazo basta. Nada. Estás viendo ya el directo. Pedazo bicho, ¿eh? No, yo estoy con lo mío. Pues deberías de ver el bicho que estoy llevando. Pues no, no puedo, porque estoy a mí. Lo pones en el móvil. No puedo. Este hombre no quiere papel. Lo que mola es lo de la puta pantalla, mamá. Vale, aquí es donde quiero hacer una parada, que quiero saber exactamente dónde me quiero ir. Claro, bueno. Y más, esto es de locos, macho. A ver si Stonehenge se puede ver por la luz que hay, ¿eh? No lo pensé.
Tengo que entrar por la costa en el borde. Opa. No sé por dónde coño estoy entrando. Cardiff. Necesito una entrada de agua. Pero es que el problema es que elegí esta hora y esta hora no se va a ver nada. Ah, creo que me fui hasta abajo de todo, ¿eh? Uy. Es imposible. Estoy pensando cómo tengo que llegar a los sitios. Necesito mi controlador con esa foto que le mandé. Madre mía, me estoy jugando un huevo. Bueno, lo que pasa es que vamos, dejamos de enseguida, ¿eh? A cualquier sitio. Allí es París. No sé, ¿qué está pasando? Pues yo, el loco. Aquí hay un aeropuerto. Aberport. Estoy en Aberport. Me cago en Dios que le doy la vuelta al avión. Literalmente no sé dónde coño estoy ya, pero bueno. Quiero descubrir si estoy... si me metí demasiado para adentro. Pues no sé si venimos de abajo. Falta el puto mapa, macho. Ah, mira dónde estamos. Ah, estoy yendo para arriba, entonces estoy yendo mal. Hay que ir a... estoy yendo mal. Tiene que haber algún día suelo aquí o algo por aquí.
estoy muy perdido con la imagen que tenemos. Estoy muy perdido. ¿A qué llegamos antes a Londres que a Stonehenge? Ah, coño. Pues mal que pierda velocidad. Claro, los putos las puestos. Quiero ir a Cardiff. Estoy perdido. Vale, me voy entonces a la izquierda. Manchester Center, Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra. Request clearance to transition Charlie airspace. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Manchester Center. Cleared through the Charlie airspace. Cleared through Charlie airspace, Boeing X-ray Golf Sierra. Qué manía, tío. Piruetas. Oh my God, man. Ahí está Cardiff. Está así. No, está así. Mima. Y Stonehenge está... Norte. Norte-sur. Contra Cardiff. Cardiff. Señor, encontré Cardiff. Es donde estoy, creo. Cardiff. Norte. Sur.
Mirar Cardiff, el aeropuerto de Cardiff. Y Cardiff. Entonces tengo que seguir por ahí. ¡Wala! ¡Qué vistas, puta madre! Que la parió. Tengo que recortar el otro, ¿eh? Coño, hazte grande, joder. Hay como una islita aquí. Estas. Milton, hay que buscar Milton, listo. A ver si ve a alguien Bristol. Milton. Gato. Creb, Crebedon, no sale. Tiene que ser Bristol. Está un poquito para dentro de la tierra. Si encontramos Bristol, hacemos Hilton. Joder, vaya nombres, macho. Phil. Es que desde Bristol tenemos el control total. En puente arriba, macho. Pues por aquí, que aquí se está acabando. En el borde. Vale. Bristol tiene que estar aquí. Hilton. Joder. Es que esto queda. Voy a buscar Bournemouth. A la costa ahora. Bournemouth. Recordar, Bournemouth. Yo creo que nieve y edificio. Hay casita. Joder, no salen los nombres estos, tío. Vamos a pasar por Stonehenge seguro. Vamos a acercarnos a este aeropuerto.
From. Oh, From. Lo encontré. Lo encontré. A la izquierda. A la izquierda, chicos. A la izquierda. A la izquierda. Lo que estamos buscando está aquí. Bájale, 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 bájale. Al final lo encuentro, ¿eh? A ver un nombre que me parezca cerca. Salisbury. Tío, no te apagues. Linton. Tienes que estar por aquí. Costa, 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 costa. Más que de costa hay que volver a entrar dentro. En vez de que me salte ese nombre, pero bueno. Que no saque más fotos. Pole. Para Betel. No sabes lo que me ilusionaría poder pasar por encima de Toca. Pues me hubiera sido más fácil ir por la costa y meterme dentro. Orton. Es que no me sale. Tengo que buscar Poli. Encuentro Pole, tengo que meterme hacia adentro. Pole, 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 Pole. Y hacia el norte, clavado. Vale, damos media vuelta. Chicos, que posiblemente encontremos Stonehenge. Controlador aéreo, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Posiblemente ahí detrás esté Stonehenge. Que
Vale. Vamos a intentar dar la vuelta. London Center, Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 10,900 feet. Londres ya está ahí, ¿eh? Ponle un poquito a la izquierda, ¿dónde está Paul? Ponle lo que acabamos de pasar ahora, ¿eh? La cuchicha. La cuchicha. Se llama Salisbury. Si vemos un Salisbury, me avisas. Salisbury. No hemos de estar llegando, ¿eh? Tiene que ser por aquí. 127.35, Boeing X-ray Golf Sierra. Yeoman approach, Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 900 feet. Boeing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Yeoman approach altimeter 29.9 to continue. Boeing X-ray Golf Sierra, contact Yeoman approach on 130.8. No es que nos vayamos muy adentro. Hay una montaña aquí. Hay que meter una mano, por favor. Es que no sé cómo que guiarme, tío. Mierda, accidente. Cago en Dios, me estrellé. Me estrellé, mon.
Así que está un poco de día. Aquí me puedo acercar. Ya que no... A ver, espera. Cago en Dios, que lo voy a encontrar por mis cojones, mate. Paul Sally Burr, aquí. Aquí no ocurrió nada. Sale Bugri. Espera un momento. Lo vamos a hacer más fácil. No, es que es aquí. Es aquí. Lo tenía encima, lo tenía encima. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vale. Stonehenge. Espera un momento. Eso sí me lo coge. Stonehenge. Salisbury y mierda, chocho. A ver, dejadme otro momento. Voy a ir al maps. Ah, no, está aquí, a ver. Sally Bury. A ver si este lo detecta. Si este lo detecta, estoy súper contento. ¡Ah! Oh, no está. Sí, sí, sí que están. No, puta madre, que os parió. Voy a flipar para encontrarlo. Oye, que no es una mierda, macho.
Salisbury. Y por aquí debe haber una carretera. A ver, ayuda. Necesito buscar un pueblo que esté cerca de Stonehenge. ¿Un pueblo que esté cerca de Stonehenge? Creo que sí. Pero ya encontré el sitio. Este es Salisbury. ¡Este pequeti! ¿Qué pasa? ¡Lo encontré! ¿Qué es ahora el meme de lo encontré o qué? Sí, pasa? Justo. Hostia, lo encontré, ¿eh? No me jodas. Lo encontré. Es que me. Hostia. ¿Qué más le pides? Pues a ver eso, Bueno, mira. Por lo menos es lo gracioso. Seguimos encima de Stonehenge. Ahora ya tenía un vuelo. ¡Hostia! Sí, me metí una hostia con el puto mundo, pero bueno. Las 2 menos 10, neno. Yo no sé, me iré. ¡No te vayas! ¡Tengo una mano! ¿Quieres ver Stonehenge desde el avión? Bueno, desde el avión. ¿Ves? Ahora estamos volando. Y Stonehenge debe estar debajo. Bueno, venga, a lo mejor lo veo ahora. La puta cuestión es dónde está Stonehenge. Creo que está ahí. Tengo que forzar la máquina para poder bajar ya. A ver si vemos algo. Tú si lo ves, avísame, ¿eh? Es aquí. Eso es tú. ¿No? Esto es un triángulo, ¿eh? Esto es otro, ¿no? Merda, te has vuelto. Tenía un borde y estoy perdiendo presión. No vuelo. Puedes mirar en el maps a ver exactamente. Exactamente qué hay alrededor. Porque es esto, es Stonehenge, que tiene que ver. Estamos un santito. Y eso no va a ser. Es una forma muy peculiar. Jodido vuelo de las narices, por Dios, jajaja. ¿Qué dice? Qué cabrón. Me quiere poner nervioso porque no lo encontremos. La del bot. Normal, ese no lo puedo modificar. Tío, márcame Stonehenge, hijo de puta. Que le di la vuelta. No me quedes de esta zona. Hago un champito.
Un punto de esto tiene que ser Tom Hitch. No me voy sin encontrarlo, eh. Esto, puede ser esto. Esto qué mierda es. Cuatro casas aquí mal puestas. ¡Mierda, la puta madre que os parió! Aterrizaje del portátil. Me cago en Dios. No lo veo. Mierda, macho. Está mal hecho, no se ve. ¿Viste algo especial por ahí? ¿Qué era esto? Esto de aquí no es. Dime algo, controlador, una mano. ¿Controlador de vuelo, no oyes? No, tú eres el controlador de vuelo. ¿Pero no oyes? Sí. ¿Qué? Está muy afuera, está muy adentro. ¿Dónde está? ¿Qué? Mira a ver si encuentras algo, porque Dios mío. ¡Hostia, al lado! ¿No ves algún nombre de estos nombres por ahí? No me parece que me dieron mal. Estoy dando vueltas en el mismo sitio, no es donde es. No viste que pone Stonky. Me voy a mover por aquí, pero... Enfor. Busca Enfor. El tío está aquí y no lo veo. ¿Por qué no van a la vida? ¿Me escuchan? Lo escucho.
¿Dónde está? Espera, que se me pierde. Se pierde la velocidad. Demasiado rápido. Debes subir. No, es lo que estoy intentando. Debes subir, poco de este viaje. Si estoy lleno, usted pasa ahora y yo tengo con esta. Ya sube la nave, tranquilo. Joder, macho, no lo voy a encontrar. ¿Está al lado de una montaña o dónde coño? ¿Lo vi? No, coño. Ha conseguido salvar el vuelo. ¿Eh? Ha conseguido salvar el vuelo. Ya, dos veces. Mira, mira a ver qué te parece South Pole. Mientras más estrella, mejor. Si no, no sabrá que yo tengo pareja. ¿Usted tiene pareja? Sí, sí tengo. ¿Busca? A ver, ¿qué es el nombre que aparezca? Es un coñazo, macho. Ahora en serio. Es un coñazo. Es una mierda pegar un. Busca un nombre de este que aparecen por acá. Dino. Que sí que tengo. ¿Tienes información? ¿Eh? Si tienes información. No, lo otro, lo que te he dicho. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? ¿Quién es tu pareja? ¿Cómo que quién es tu pareja? No tienes pareja. Busca algo de esto, Evelyn o algo así. Si no, ya lo buscaré yo. Qué brutal la mancha. Creo que no, que sí, es verdad. Pero que no te puedo decir el nombre. No, lo que se me está viniendo a la cabeza mejor que no lo. Que no sea. ¿Por qué? ¿Qué es este tanto? No sé. Bueno, no, no. Es que. ¿Y? ¿Qué diga? No, no, no. La tóxica esa ni te acerca. Ni te acerca. No tendrás nada con ella. No sé, todos le cogemos asquito, lo siento mucho, es la verdad. Bueno, ¿qué? Que no va a aparecer, ¿no? Busca estoque, a ver, vamos a buscar esto, estoque. Google Maps. Que no tengo el. Nah, neno, que es una broma, que es una broma. Quería ver qué decías. ¿Qué estás haciendo? Intentar encontrar Stonehenge. Madre mía, es un puto círculo. Lacri. Si encuentras, escucha, encuentra este nombre, vale. Te voy a acercar el mapa y me vas a decir este nombre. Lacrhill. Ok, lo voy a apuntar aquí. Tío. Aunque no te lo puedo pasar aquí, que esto es.
Queen's Tour. Vale, escucha. Busca el nombre de ese. Hay un aeropuerto y del aeropuerto está hacia la izquierda. Y esto está norte-sur. ¿Viste la foto? Un VIP. Está el puto aeropuerto, venga. Si no, lo que voy a hacer es salir y volver a entrar. Es que no se ve, tío. Es un círculo. ¿Y si era esa mierda que estaba viendo yo antes? ¿No viste que había una especie de círculo? Escucha, vamos a hacer una cosa. Vale, mira, Durrington está... Vale, voy a pasar... Escucha, te voy a dar una pista, ¿vale? Para que sea fácil. Durrington, vamos a salir por encima de una fábrica. ¿Ok? ¿Me escuchas? Creo que sí que vamos a encontrarlo esta vez. Te escucho. Vale, de Durrington hacia abajo. O sea, pasamos por una fábrica que está justo enfrente. Ok. Si no, no es la única manera. Es la única manera de... de acertar. Y... aquí. Espera. Pista 3. Fijar llegada. Vale, escucha. Estoy un poco de loco, vale. Estoy un poco de loco. ¿Ves cómo está puesto, no? Si no tenemos un norte-sur, ¿eh? Bueno, tú, escucha, tú me vas a decir la fábrica. Salimos por la fábrica y hacia abajo, pa. Ok. Vale. Y mira dónde está, mira, hace un triángulo eso. Pues puede ser que lo que yo hubiera visto era. Vale, le damos. Venga, va. Quiero verlo, tío. Voy a llorar si no lo veo. Me paso por encima y seguro que lo paso por encima. Vale. Si salimos hacia abajo, que creo que vamos a salir, lo encontramos. Que eso no es un coñazo. Y hay que ir a Londres, ¿eh? Era esta la fábrica. Será esta, ¿no? Vamos, remoto, que lo vemos. Este es el aeropuerto. ¿Has visto algo? Me pasé, ¿no? Es que
¿Por qué no lo tienen marcado? Esa es la buena pregunta, ¿verdad? Aquí, está aquí seguro. A ver, volvemos al aeropuerto. El aeropuerto lo tengo a la izquierda. O sea, para abajo. Dime que es para abajo, dime que es para abajo. ¡Eh! ¡Hay moto! Creo que lo encontré. Creo que lo encontré. Por favor, dime que sí. Dime que sí. Germoto, dime que sí. Por favor. ¡Stonehenge! Germoto, captura. Por favor, captura. ¡Captura! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo has visto! ¡Hala! Volvemos. Ya sé cómo he encontrado. ¿Lo visteis? Oye, qué terrizo, ¿eh? Chúcate los huevos, voy a trepar. Lo hago. Lo hemos visto. Por fin. Oye, costó la vida y media encontrarlo. He dicho aterrizar. Espera, es correcto que me estoy perdiendo velocidad. Estrellamiento, mira el estrellamiento que acabo de hacer. Acabo de estrellarme en todas las reglas. ¿Cómo me ha ido? ¡A tuve! ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, no hace falta. ¿Dónde está la marca? ¿La ves por algún sitio? No, no subo ya, anda. No subo. No subo. Que esto hace... No tiene ruedas. Bueno. Ahora voy a esperar a encontrarme aquí el sitio. Por el medio de los árboles. Estaba muy lejos. Mamá, mírame, estoy por el medio de los árboles. Es la única manera de verlo, ¿eh? Tiene que bajar, sí. Una mierda, tu puta madre va a pagar los impuestos. No me abrieron las ruedas. ¿Para dónde está?
allí a volver a aterrizar. Vale, adiós al avión, al avión. Cago en Dios. Me da igual, aterrizo el avión, Tranquilo, que de esta saliendo. Creo que rompí el juego. Quiero ir para allá, hijos de la gran puta. Bueno, le sacas una captura de pantalla. Ya sé dónde está. Si salimos en el mismo sitio, sé dónde está. Y está detrás. Venga, hay moto, que lo conseguimos. Bájame los dos. Para allá. Para allá. Ya media vuelta. Y vamos para allí. ¡Hay moto! ¡Mira! ¡Mira! Capo otra vez. ¡Por Dios! ¡Una captura de esto! Conseguido. Torre de control. Torre de control, me cago en su puta madre, abre. Mira lo que hay enfrente. Mira. Lo que no sé lo que es. Stonehenge. Ah, Stonehenge. No me lo creo, acabo de aterrizar al lado de Stonehenge. Un caza. Bueno, sí, es un caza. Es un caza. Captura, tío, captúrame esto. Y desde aquí.
¿Qué minuto es? ¿Qué minuto es? ¡Vuala, chaval! No. Minuto 1.22. No, 21. No te lo crees que yo me había puesto a hacer. Bueno, venga. Sigue tu vuelo. Ya, voy a intentar despegar de aquí, pero... Espera. ¡No me lo creo! Ah, mierda, espera, si no... Y minuto 1.20, ¿no? ¡Guau, chaval! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hiciste? ¿Hay alguno que ando batiendo los gandules por ahí? Stonehenge. ¿Cómo coño se escribe? Escríbemelo ahí, anda. Puedes. Stonehenge. Que no sé cómo cojones escribe. Que yo se lo dije antes al... Stonehenge. Buah, pues que me fijé aquí, chaval. Bueno, pues no va a girar. Señoras y señores, nos despedimos de Stonehenge y nos vamos a Londres cagando hostias. ¡Cogete! Ahí atrás. No me suena. Vale, señor, necesito que me guíe usted. Buah, qué puta locura. Londres. ¿Me sabías dirigir hasta Londres? Que está para el norte, ¿no? Para el sur. Para el sureste. No me lo creo que acabo de aterrizar. Que acabo de aterrizar un Stonehenge. Mi viaje tiene sentido. Máxima potencia, me cago en Dios. Buen vídeo, ¿eh? ¿Te gusta? ¡Londres! ¿Qué puedo aterrizar aquí? Puedo aterrizar en cualquier sitio.
Qué contento estoy, tío. Me toca recortar los dos directos. Pero bueno, aquí hay un aeropuerto. Nervios. Cosas que pasan, capaces, qué cosas. Que es muy potente, ¿eh? Este avión. Pero lo de encontrarlo fácil. ¡Wow! Está rompiendo el sonido. Sueño hecho realidad. Ya está. No puede ir a Stonehenge. Al lado. Me cago en Satanás. Vale, esto debe de ser de Londres. Mírame, mamá, te desegué. Cacheto. Cacheto. Aquí está Londres a la izquierda. Londres está a la izquierda. Por ahí. London Airport. Estamos en Londres ya.
¡Ay, qué moto, mira! ¡Ay! ¡Que me la pego! Londres, qué locura. Encontraré el Palacio Real. Este es el Palacio Real. Vale, chicos, media vuelta y nos vamos a París. Chicos, a París, me cago en Dios, que hoy acabamos con el Game Pass como es debido. Prepárense que nos vamos. Ay, si es que nos estrellamos. Perdón, nos estrellamos. A tomar por culo. A tomar por culo. Señores pasajeros, hemos tenido un pequeño problema. Vale, salimos de Londres ya, ¿eh? Bueno, aquí nadie vio nada. Vamos a salir un poco más arriba. ¡Hala! Vale, ahora sí que nos coña. Ahora paso otra vez por Londres y nos vamos. Esta es la parte importante. Stonehenge, Dublín, Stonehenge, Londres y París. Este hombre está vivo. No lo ha visto o sí lo ha visto, no lo sé. ¡Ay, el barco!
¿Dónde está el barco? Oh, yo nunca estuve. Pues nada, chicos. Londres, el Palacio Real, mira. Ya damos la vuelta. Yo creo que fui a aquel de allá, ¿eh? Aquel aeropuerto de allá. Cuando fui a Londres, creo que fui a este lugar. Date la vuelta, por favor. Que me estroncio. Me estroncio. No hay manera. Bueno, ya lo vimos dos veces, ¿no? No me gira el avión. Este caza no me gira tan rápido. Último paso, pero ahora vamos a hacer un sentido inverso. ¿Dónde estaba hasta el otro estadio limpio? Seguro que pasamos por él. Ahora sí que sí. Chicos, ahí nos vamos. Despedidos de Londres. A la Gemoto. Nos vamos. Ahí está, ese puente. Que al final no nos toque, pero bueno. No me gira el... me gira. Ahí tenéis el London Bridge. ¡Ey, el estadio! Ya es el estadio. Pues tener suerte. Quiero ver si es el estadio. Este es el estadio de los Juegos Olímpicos. No lo sé, no lo sé. Bueno, ya me gustaría saberlo.
Ahora sí que sí que nos vamos por París. Quiero acabar en directo ya. Vaya tortaza. Estamos aquí, un par de... Son 172 kilómetros. A disfrutar de las vistas. Ahora sí está ahí. Mejor para arriba que para abajo. ¿Qué pasa si me pongo a volar un loco arriba? ¿Qué cerquita están? ¡Guau, vuelo supersónico!
Aún quedan, aún quedan kilómetros. Pero creo que tengo que bajar el moto. Este no lo hace. Este son tan perfeccionistas que ni lo hacen. Sé que una vez es mínimo para esta zona, pero no tengo tantísimo. No caigas tan rápido. Lo conseguí, Me he tenido dos veces, pero bueno. Síguemelo, que no te escucho bien. Que me voy yendo, que me tengo que ir ya. Oye, control de torre, estamos acercándonos a París. Perfecto, mañana me cuenta. Venga, no, lo miras tú en directo. Bueno, por mañana lo veo, venga. Venga, bye. Abure. Tampoco va a haber mucho. Yo pensaba que subía mucho más. Pensaba que subiría muchísimo más. No ves, yo pensaba que esto lo subía a los 50. Quisiera que hiciera un Sonic Boom, pero va a ser que no hace un Sonic Boom. Va a ser que le he picado al suelo. Va, un picado. Pero parece que... Hostia, perdemos de atrás un motor. Creo que podríamos ir más bestia. Un Sonic Boom, si se pasa. Quiero hacer la prueba de a ver qué hace. ¡Qué locura! ¿Lo visteis? No te vuelvas a subir, lo hacemos en París. Allí en el suelo se va a ver. Ahora no queda mal, hostia. No hace gracia. Antes a la altura que íbamos. Ya estamos cerquita, París tampoco está muy bien. Mira ya.
Ahora en tierra se va a ver porque te acercas a ella. Tengo un picado aquí. Me imagino que aquí es donde llegó. Bajar un poco. Vamos a seguir subiendo. ¡Oh, 50! ¡Abajo! Antes de llegar a Pacho vamos a hacer una gilipollas. ¡Dios! ¿Lo visteis? Un sonic boom. Lo hice. ¡Qué locura! Lo tuve que hacer en Francia. ¡Buah! Vale, vamos a intentar recompilar un poco el caza. Va muy acelerado, macho. No puedes bajar, Qué bien aprovechado el último día que te Game Pass. Os lo juro. Mira qué bonito. Esta parte sí que es aprovechable del directo. Haciendo el gandul. No sé de mucho sonic boom, pero si yo le hago esto, sí. ¿Me escucháis? Madre mía. ¡Hala! 120 kilómetros. Ponle 140. Pero un avión de estos se pasa enseguida. La cuestión va a ser que si voy a ser capaz de... con dos cojones de aterrizar. Solo una cosa, ¿cuánto va de directo? Van dos horas. Me quedo solito. Contact,
good day. 1, 2, 3, 9, 8, 5, es que en realidad no deberíamos estar pegados a la tierra. No deberíamos estar tan pegados a la tierra como estamos yendo, porque estamos en Sonic Boom. Pasamos en Sonic Boom. Un sonido sónico. Si pasamos a esta velocidad por París, reventamos los hospitales de todos lados. ¿Y esto qué es? ¿El aeropuerto? Sí. Batería más que por eso. Fue el aeropuerto. Ahora lo miramos cuando nos acerquemos. Puertos son los lugares que yo he visitado. Los he llevado a los lugares que yo visité fuera de España. En España pues podemos hacer una ruta nueva. Ya veré. Porque es súper chulo. Oh, está súper chulo. Aún tengo que recortar este cacho. Mucho más. Ahí está París ya. París ya tiene que estar ahí. De las 11 que le metí al... a este bicho. Chile. Chile. Levanté la pierna de la boca de esto. Llevo una piedra. Pero París no tiene costa. París está en el medio del carajo, ¿no? A ver, Parisito, ¿dónde estás, Parisito? Bajar ya los motores que ya estamos en París. Ya estamos en París. Yo creo que ya es París. A ver si veo algo interesante por aquí. ¡La defensa! ¡Chicos, París! Ahí está la Torre Eiffel. ¿Cómo están por la defensa? Thank you.
Ahora quiero coger una velocidad un poco más corta. Y por aquí debe de estar el estadio. Será este. Qué recuerdo, madre mía. ¡Guau! ¡Wow, no va a cargar! ¡No va a cargar! Voy a dar la vuelta para que empiece a cargar, porque si no... ¿Qué gracia va a tener? Ahí está el Museo del Louvre, ahí está donde... Ok, vamos a dar la vuelta. Aquí es donde estuve yo. Aquí es donde estuve yo. Y por aquí pasado el juego. Que no cargan, macho. Tienes razón que esta mierda no carga. Bueno, pues chicos. Ahora aún no voy a cortar, pero lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Hemos venido desde Irlanda hasta Londres, pasando por Stonehenge, aterrizando en Stonehenge. Y después hemos venido a París. París. Ahí se encargando por ahí, porque, madre mía. Como no me cargue eso, me cago en su puta madre, macho. Aquí ya está medio cargado todo. ¿Y alguien sabe dónde está el sitio este? En 2020... En 2020 ya tenían que estar los edificios hechos. Y allá vamos otra vez. Espero que esta vez funcione. Va a ser mejor una avioneta más lenta. Que no va a cargar. Chicos, vamos a coger una avioneta más lenta. Una avioneta normal y corriente, ya tomo por ejemplo ya. Es que si no, no se ve. No voy a hacer la gracia de aterrizar ya con... Vale. Pues desde aquí. Y ahora vamos a poner algo más normalito, ya no. De ayer.
Era esta, la nuestra era esta. Y ahora para que no moleste. O por ahí. Vale, ya está. Ahora va a haber un corte de cambio de. Que si no es imposible. No me van a cargar las texturas de. Londres más o menos lo cargó porque fue por el medio. Pero París es imposible que lo cargue. París es imposible que lo cargue. Que sí, que sé que es lo que hago. Me saca tan arriba. Ya está, arreglado, ya estamos abajo. Un pozo un pelín separado para poder entrar a tiempo, ¿no? No entramos. En realidad París está por allí. Si vas con otra avioneta, con el otro, es imposible. ¿Dónde está París? ¡Uy! ¡Que no carga! Suerte que mi ordenador no está sufriendo. A ver, París, ¿dónde está París? En realidad llegamos. Me tuve que cambiar de avioneta porque si no, es imposible. No carga. No estoy medianamente carga. Es que en París ya estuve y la otra vez tampoco me cargó. Allí está. O si no me equivoco, el París está ahí.
¿Cómo se laguea? Venga, vamos a intentar probar, volver a probar, anda. Lo tocho ya me metí. Pero no lo cargo. Entonces este no es París. No. Stade de France. Este es el estadio donde terminan los Juegos Olímpicos. Estamos bien. Chicos, aquí es donde terminan los Juegos Olímpicos. Si parece ser eso, seguro. Mirad. Aquí es donde terminan los Juegos Olímpicos. Y ahora van a terminar los Paralímpicos, lo más seguro. No ve tan rápido, Creo que se nos está calentando el ordenador. Tenemos pequeños problemillas. Vale, ya sé dónde estoy. Más o menos. Pero mira que el estadio está lejos, Del centro, digo. Hostia, ¿qué aquí es por fuera de paso? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la Torre Eiffel? Estos huevos es París, ¿Qué pasa, bro? ¿Quién anda por ahí, bro? ¡Neko! Estoy intentando poder moverme por París, pero va a ser que el ordenador que estamos usando de nube está haciendo catapum. Se va el carajo. ¿Dónde está la...? Es que no me cargan las texturas. ¡Vamos, bro! ¡Bro! ¡Vamos! Tío, no cargan las texturas. No sé dónde coño estoy. Es otro problema. Esto debería ser París, ¿no? Pues para allá. Va, con todas las horas que llevo volando, no sé. Querías hacer un vuelo. Pero es que el problema es que está mal marcado, tío. No me gusta cómo lo hacen. En plan, ha sido un aterrizaje duro. Sí, pues. Entonces no mires lo que hice con Stonehenge. Te digo una cosa, no mires lo que hice con Stonehenge. ¿Dónde está la Torre Eiffel? Es algo. Yo veo triángulos. Yo veo triángulos. Tampoco veo dónde está la defensa. ¿Ves la defensa por ahí? Que me estoy perdiendo porque no cargo. Vaya mierda, y este juego me lo quiero comprar. Este juego me lo quiero comprar. Qué peligro, macho. ¿Y no ves que no se carga? Y ya pasé un poco antes por aquí. Le damos un poquito con el 323. ¡Injusticia!
Con el sí, acabo de terminar con el. Estamos buscando la torre Eiffel Extreme. Es que no se ve, no se ve. Para que cargue tienes que arreglar el renderizado. ¿Cómo que tengo que qué? ¿Qué renderizado? ¿Salir y volver a entrar o qué? Es que no me lo cargó. Llevo muchas horas de vuelo. No tienes que salir y entrar otra vez. Es que el juego no es mío. El juego no es mío, ¿no ves que esto es del Game Pass? Si lo llevo yo está. La misma configuración se puede. ¿Mm? ¿Qué hice ya? Es que no me puedo acercar a París. Ya la cago, XD. ¿Eh? Es que llevo muchas horas volando. Antes la vi. Mira, Torre Eiffel. Ay, qué coño. Bro, si lo tienes en Game Pass, no lo puedes descargar. No, no lo voy a descargar, que tengo que comprarlo. ¡Eh, el Sena! ¡El Sena! ¿O no? ¡Guau, chaval! Está cargando un huevo. Este no es el Sena. Madre mía, voy a hacer una cosa. ¿Dónde salgo? Póngame fácil, lo tengo descargado. Sí, pero son 150 gigas. Son demasiados gigas de Dios. Voy a dejar que se descanse un momento el bicho que tiene puesto ahí. A ver, ¿de dónde me tengo que poner? Quiero llegar hasta aquí. Aquí. Salida. Y aquí son las zonas importantes. Vale. Entonces, si salgo desde aquí, voy para allá. En inglés estaré en lag para que cargue todo. Espera. Déjame subir. Yo quiero ir hasta el aeropuerto de aquí arriba. Por suerte que no. Venga. Madre mía, va como el ojete. Hoy sí que va como el ojete. Último directo del Game Pass de esta temporada. Voy a pillar esto. Encontramos la Torre Eiffel en la vida. París es muy grande, incluso volando. Sí, sí, pero sí que sé dónde está. Yo estuve en París. Guau, qué sitio. ¿Dónde será esto? Si yo vengo de Irlanda, pasé por Londres, pasé Irlanda, bueno, Dublín, Stonehenge, que vaya hostia le metí al avión, que seguramente lo recorta aparte. Vale. No puedo pasar por debajo de la torre, pero ¿qué pasa si voy a toda hostia? Reviento el motor. Bueno, ahora parece que va a cargar, ¿eh? Son demasiadas cosas. Pum.
Ahora sí que tiene que cargar, me cago en la. Otra yo freno. En nada eso vuelvo a ponerlo. Ya no carga. París es enorme. París es enorme, no carga. Ya está. Arreglado, picholo. Vamos. Ahí estamos todos los triángulos. ¡Cajón Dios! ¡Vaya mierda de juego! Estuvo en una serie S, no sé si los va a cargar. ¿Sabes que si te das un golpe contra el agua rebota? Ahí está el fondo, mírala, ya apareció, ya cargó. Oye, tienes que poner la canción de París. De los Juegos Olímpicos. Ay. La canción de los Juegos Olímpicos. Es increíble. Vinieron por aquí. Con lo de los barcos. Ahora empieza a cargar. Yo estuve en este río. Mira. Míralo. Súbele un poco. Está cargando de esa manera porque está muy cerca del suelo. Es lo que tiene que hacer. Cargar de esa manera. Aquí está. Esto es donde salió el principio del... Chicos. Ahí está. Le voy a dejar tiempo para que cargue. Sabes que sí que se puede pasar por debajo de los puentes. No, hasta allá no llego, que yo allá no conozco. Carga como el culete. No se ve. Por lo menos las ciudades podían estar modeladas en 3D. El puente famoso. Bueno, no sé. Son 6 kilómetros, ¿eh? Vale, pero lo de París que no funciona y me cago en Satanás, tío. Voy a 200 metros. Y aquí está la catedral de Notre Dame. Bueno, lo que quiero ver más o menos. Uy, se puso un control manual. Automático, mejor dicho. Por fin, hostia. ¿Tú quieres que le pase por debajo de la Torre Eiffel? Con dos cojones. Lo hacemos para terminar en directo. Pero no llegamos al aeropuerto, entonces, ¿eh? ¡Guau, chaval! ¡Qué bonito! Aquí es donde terminan las pruebas. No se ve muy pequeño. ¡Aquí tienes la Torre Eiffel! ¡Mírala! Sí, pero pasas por la Torre Eiffel ni de coña pasas por debajo. No hay sitio. ¡Buah, esto es acojonante, macho! ¡Oh, sí, se pasa! ¡Me lo pones en duda ahora, eh! Chacho, me lo pones en duda. Espérate, que ahora se va a volver loco. No pasas por debajo ni de coña.
No. Voy a hacerlo al revés. ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga? Buena manera de terminar con el pase. Venga, ánimo. Dame ánimos ahí. Ahí es donde estaba la bola, la... Mierda. Pero, pues me voy a meter, ¿eh? Uy, no, no paso, espera. Otra. Vamos a bajar un poco de la puerta. Tengo que meterle mucha tralla, para poder pasar por abajo. Demasiada. Le doy la vuelta difícil. Queremos aumentar la velocidad, joder. Música. Señores, eso merece algo si se consigue. Merda. Me arriesgo, no voy a arriesgar. ¡Ya! ¿Contó o no contó? ¿Valió o no valió? ¿Quieres la repetición? Creo que no he puesto. No me puedo reventar contra la Torre Eiffel. ¿Te valió o no te valió? ¿Quieres que lo repita? Venga, te lo dejo pasar. Ahora me he quedado que puedo pegarme más a fuerza. Buah, se puede hacer un clip, Stop. Es que desde aquí es más difícil. Es casi imposible. No tengo ángulo. Para salir sí, pero para entrar no. Ah, me ha empezado a cargar las texturas. Cago en la puñeta. Ahora sí que me... Ahora sí que lo voy a hacer. Sin tocar, ¿eh? Entonces la anterior la pasé bien. La anterior la pasé bien. Es de Transport. No es de trampas el anterior. Es posible que puedo pasar más.
approach Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, is type Cessna Caravan, 2 miles northeast of Lima Foxtrot Papa, India, 300 feet. Request flight following. Me caliente. Me calenté. ¿Qué no me deja bajar la velocidad? Ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Viva la madre que me parió, me jodió un dios! ¡Lo has visto! Esto me parece perfecto. Bueno, ya nos queda este cacho de aquí y nos vamos. Sí, si no estoy... Bueno, a tomar por culo. No hay avioneta. Creo que ya le he hecho otra. Voy a aterrizar, nada más. Bueno, pero logramos el objetivo. No sé dónde estoy. Ah, vale, sí, sí que sé dónde estoy. Venga, que aterrizamos. Si consigo hacer eso, me cago en Dios. Tuviste que aprendí en 2 segundos. Lo más que está fatal. Ya va fatal. Que cargue un poquito más la zona. Venga, que nos despedimos aquí, va. El reto. Pero te lo pasé sin darle un besito a nada. A nada. Tira de... Tira de... Creo que voy a tener que bajar toda vez. A todo abajo. Todo. Mira, un picado. Pero es que se me acaba el Game Pass, no tengo más Game Pass. No tengo más. No hay más opciones ya. Esa es la putada. ¿Dónde está? Necesito lo otro que me queda por ahí sin ver. Es aquí. Oye, mejor esperar, salta el Microsoft Flight Simulator 2024 en noviembre. No te compres este. ¿Cómo? Porque está mejor optimizado. Es que este, madre mía, el alma querido, por cargar las cosas. Yo este lo encontré por 40 euros. Bueno, no sé. Si me funciona la Series S y en las otras, sí. ¿Te suena de algo? ¿Qué? Okay.
Venga, nos vamos al aeropuerto, ¿vale? ¿No quieres ver cómo aterrizo? Si es que aterrizo, porque estoy viendo que esto no es un aterrizo. Hacer el sueño cumplido. Lo que no sé es cómo verlo de la pista. Bueno, sí, tampoco tengo que hacerlo en las 12 horas bien. Venga, guacho. Muchas gracias por pasarte, máquina. Buah, chaval, lo grande que es este sitio. Yo no sé cómo coño lo encontraron. Aquí es donde estaba el globo. Parece que el 24 sería como esto. Bueno, chicos, al aeropuerto. No se puede ver mucho más porque está petado. Vale, nivel. Star. ¿Qué es que más Star? Pues no sé si sería este el aeropuerto que fui yo. ¿Y el Star de France? Joder, el final de los Juegos Olímpicos es lejísimo. Mira pa' aquí. O sea, allá es donde se hizo la ceremonia buena, la primera. ¡Ole! Y este es el Stade de France, que aquí es donde se terminan los Juegos Olímpicos y seguramente los Paralímpicos, el 8, de noche. Vale, chicos, bajamos motores ya, porque total. Se acaba la historia aquí, madre mía. Bueno, pues suerte que teníamos el caza, porque si no, no hubiéramos recorrido ese espacio en un tiempo récord. A ver, dime dónde está la pistola 23. Vale, te veo. Es esta. Vale, es esta. Tengo las luces. Pero ahora mismo no puedo entrar. Tengo que girar. No me da para bajarme. Hostia. Vale, pichuelo. Que no. Tío, no puedo aterrizar porque estas gilipollas de mierda hacen lo que de verdad son de gana, macho. Que sí, pero no es que me está jodiendo. Me arranca el motor a tope y no me deja bajarlo. Ni Star ni Star. Esa es mi pista. No quiero el asistente de mierda. Macho, qué pesadez. Tira del motor. Se viene hostiazo contra el suelo. Lo hago desde dentro.
yo desde dentro no soy capaz, ¿eh? Aprendí, macho. ¿Y ahora cómo sé dónde tengo que ir? ¡Qué fuerte! Aterricé la primera y aprendí. Lo que no sé es dónde tengo que ir. ¿Ves? Pero esto de sintonizar, ¿cómo va? Tú sabes. No sé cómo se sintoniza la patitaza. A ver. ¿Sabes dónde es? Si sabes volar. ¿Pero qué quieres hacer? Eso que pone a la derecha, míralo. Sintonizar la radio ATC en tierra. Solicitar autorizaje de rodaje. Yo estoy izquierdo. Esto. Oh. Sintoniza bien. Porsche Ground Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra request taxi to parking. Taxiing to General Aviation Parking via taxiway Charlie for Bravo 1 Bravo cross runway 27 Whiskey Tree Echo. Taxiing to General Aviation Parking via taxiway Charlie 4 Bravo 1 Bravo cross runway 27 Whiskey Tree Echo. Qué guay. Oh, gracias, Tabalotti. ¡Hala, qué guapo! No sabía cómo se hacía. A ver, ¿aceleras o no aceleras? Me imagino que ya lo sabes. No, por eso me estuve peleando con... ¿Y qué me dan si lo aterrizo? ¡Hala, mira! Te dan horas de despegue. Esta vez aterricé de puta madre, ¿eh? Nunca había aterrizado tan bien. ¿Y esto por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Por donde me mandan? No está bien. Oye, ¿tiene el disco? Va a estar mínimo. Sí. Pues te tengo que mandar la solicitud porque... Joder, macho, pero cuando me pille el juego... Acabo de aterrizar de puta madre. Vale, no sé cómo va esto.
Bueno, no te voy por el medio, sí. ¿Y ahora qué? Porque aquí desaparecen las líneas. Slow down. Cuando te quites el juego, hacemos una llamada y te explico cómo volar un avión comercial. No sé si esperar un avión comercial o un avión. Un caza. Porque el caza tiene un montón de cosas. Aquí a la derecha, ¿no? ¡Eh, hijo de puta! ¡Salte del medio de la pista, cabrón! ¿Qué tengo uno en el medio de la pista? Era de rodaje. Pide rodar. ¡Cabrón! ¡Ay, Dios mío, que lo consigo! No gira, ¿eh? No gira. Y ahora que lo meto así tal cual. Una cosa, si esto lo compro en Xbox, me queda todo guardado, ¿no? Espera, espera. Este le cuesta. Va a ser que le cuesta. Va a ser que le cuesta, que esto nos cuesta arriba, ¿eh? Sí, se te guarda en la cuenta de Microsoft. ¡Hola, chaval! No me lo puedo creer. Aterricé en París. ¡Hostia, qué gente esperando! ¿Y qué tengo que aterrizar? Así como me dicen ellos. O vale, como lo aterrizo yo. Ponlo en la mano. Estoy dentro. Y en modo de apagar. ¿Y este qué? ¿Cómo apago el...? ¿Cómo apago la nave? Aquí. Tiene que desaparecer la marca. Cuando desaparezca ya estarás. Está en amarillo, ¿eh? Pero quiero apagar la nave. ¿Cómo te apago, macha? ¿No te sabes, no sabes tú dónde apagar? Yo tengo que aprender mucho. Ese avión no lo he volado en mi vida. No te sé, bacho. ¿Cómo se apagará esta nave? No sé. Pero bueno. No sé cómo se apaga, tío. No tiene gracia llegar aquí y no ser capaz de apagar la nave.
¿Qué? No sé lo que me quiere decir. Pero bueno. Que ya está, ¿no? El juego ya te cuenta que lo has terminado aunque no lo apagues. ¿Qué no sé apagarlo? ¡Oh! ¡Madre mía, macho! Cuando le bajé el motor que conseguí aterrizar una avioneta, ¿sí? Oye, primera avioneta que no me la pego. ¡Tres horas! Ya le he quitado la rebaja y todo. Pues chavalote, mira. Toma guapa roba, http siglo 2. / discord.gg / 4 comunidad. ¡Eva! Yo no tengo que recortar lo otro. Oye, máquina, estás invitado a venir, ¿vale? Lo que tal ya esto, ya no me hace falta. ¡Wow! Hemos ido de Dublín, que seguramente lo que va a hacer es Dublín. Hacemos recorte de Stonehenge y después de recorte de Stonehenge sería Londres haciendo gilipollas por el aire hacia París y después en París ya está, creo petado los juegos. Hostia, tres horas, macho. Oye, si quieres te puedes meter. Venga, chicos, vamos a completar tres horas. Madre mía. Ahí está. Bueno, pues nada. Nos vemos mañana, ¿vale? Si quieres pasarte, puedes pasarte. Bueno, da igual, métete. Más gente. Oye, te voy a poner mi canción favorita. Espera. Te voy a poner mi canción favorita. Es mía, ¿eh? Esa es mía. Si quieres seguirme en Suno, pues sígueme. Ahora, ahora. Voy a cerrar, ¿eh? No, lo apago. En las sombras un rencor, entre nieblas y terror. Ay, madre mía, que si lo gustó. Sin control, soy el eco de tu amor. Soy un zombie. Soy humano. Y yo te arrastro con la mano. Venga, chicos, nos vemos mañana. Neno, si quieres pasarte un rato para poder hablar, si quieres, te dejo. Venga, nos vemos. Chao, chao.